Buenos días, amigos de la simulación, nos encontramos en el Digital Combat Simulator y hoy vamos a volar la primera de las misiones de la Museum Relic Campaign, o sea, la campaña de la reliquia de museo, que es una campaña para el MiG-15, que se supone que es en el tiempo moderno, en el que yo con mi tío, es lo que trae aquí la información, que no voy a leeros ni traducir porque llevaría mucho tiempo, hemos restaurado un MiG-15 para luchar por nuestro país, así, con un par de huevos. Entonces, bueno, vamos directamente a comenzar. Esta primera misión, lo único que tengo que hacer es llevar el avión desde Anapa hasta Sochi. Me da aquí las instrucciones de la ruta. Fijaos aquí las frecuencias para comunicar con torre, 375 y 405. Hablaremos de esto en un minuto. Y luego tenemos aquí el plan de vuelo, etcétera, etcétera. Ya lo voy a ir explicando mientras arrancamos. Bien, entonces ahora mi tío me va a decir... All right, Sonny, that should just about do it. Call for bro. Whoa. There's quite the crowd out here, isn't there? Sí, la gente está esperando ahí para despedirse de mí. Don't snuff the start and make us all look foolish now, you hear? Be sure to bring her back in one piece now. Yeah, bring yourself back too while you're at it, would you? Vale, lo primero que tengo que hacer es hablar con el personal de tierra para que F2 me conecten la potencia externa. Este es el sistema habitual de arranque. Vale. Bien, una vez que tengo el grupo de tierra, voy a encender el panel derecho. Entre lo cual está la radio, Landing Light. Vale, dejo el generador y la batería porque aún no vamos a arrancar. Perdón, no la vamos a necesitar porque vamos a arrancar con potencia externa. Podemos ponerle la luz con electricidad externa. Los reostatos y demás, luminosidad. Bueno, se lo pondremos después. Entonces ahora lo que voy a hacer es comunicar con Anapa para pedir permiso para arrancar. Bien, habíamos visto en un minuto, hace un minuto, que en Anapa el código era 305 o algo así. 335, sí. Bien, voy a abrir un poquito el manual porque esos códigos, 375 era, perdón, corresponden a unas frecuencias específicas que tiene este avión y ahora lo explicaré. Entonces 375, que es Anapa, corresponde a 150. Entonces, ¿qué significa esto? Este avión tiene dos radios. Esta radio aquí de la derecha es para los NBDs, o sea, las radiobalizas. Esta la utilizaremos después. Esta que tenemos aquí atrás es la radio que tenemos que sintonizar. No hay que encender la nada y aparece sintonizada cuando vemos aquí al botón de la radio. Fijaos que si la apago ahora, veréis que aquí no hay señal. Está cero, está... rayeta, y si la enciendo está funcionando. Esto es porque ya tengo la frecuencia seleccionada. La 375 es la 150 y veréis que aquí aparece la 150. Este es el emisor. Si vemos aquí la aguja, se pierde la señal. Este es el emisor y este es para un fine tuning, que ahora no lo necesitamos porque está en el 150. Este es el emisor. Y el receptor está aquí, que también tenemos que ponerla en 150. Si no veis bien aquí el numerito, este corresponde con este número que tenéis aquí detrás. Fijaos que si ahora, por ejemplo, cambio a, por ejemplo, 155, aquí detrás me aparece 155. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tenemos el emisor y el receptor a la misma frecuencia, a veces imagino que habrá situaciones en las que sean frecuencias diferentes, vamos a comunicar con el ATC de Anapa y solicitamos puesta en marcha los motores. Anapa, первый, запуск. Один. Анапа. Запуск разрешаю. Ветер у земли 230. Скорость 5 метров в секунду. Vale, nos acaba de dar permiso para arrancar y el arrancado es muy sencillito. Bien. Para arrancar lo que tenemos que hacer es, este es el botón de la ignición y aquí tenemos una palanca, esta de aquí abajo, la veis moverse.
que es la de el combustible. Entonces yo le doy a ignición. Perdón, tengo que dejar un segundo. ¿Qué pasa aquí? Ah, perdón. Aparte del panel de la izquierda, que ya encendí, tenemos que encender el panel de la derecha, entre los cuales está, perdón, la ignición, si no, no arranca. Perdón, me faltaba este panel. ¿Vale? Son estos, esta L de aquí. Esta no hace falta y esta no hace falta. Bien, ahora sí, ahora le damos a la ignición. Veis que empieza la turbina a moverse y vamos lentamente bajando esta palanca del gas. Y ahora, como tenemos el APU, la GPU externa, tenemos electricidad, lo podemos mirar aquí. Está entrando electricidad en el sistema. A ver, ground power battery, generador y ground power battery. Anda, ¿qué es esto? Pitot clock, ajá. Bien, solo vamos a pedir desconectar la ground unit. Menú principal, F11, personal de tierra, grupo de tierra, desconectar. Ahora lo va a desconectar y en principio nos quedaríamos sin electricidad. ¿Veis? Generador y batería, y ahora veréis que vuelve otra vez a dar. Veréis que aquí no da mucha electricidad. Está tirando de batería, entonces para que no se descargue, metemos un poquitín de motor. Vamos a tocar el freno magdaleno. Y veis que ahora sube la electricidad. Tiene que tener un poquitín de potencia, si no, se puede descargar. Y vamos a acabar con el arranque, que ya lo tenemos prácticamente hecho. Vamos a cerrar la cabina. Y vamos a presurizarlo. Con esta válvula seleccionamos azul, por ejemplo, aire frío. Y miramos aquí esta rueda. Bien, ya tenemos el avión en marcha. Entonces ya tenemos localizado sintonizada la radio de aquí, de Anapa. Y voy un momentín a ver el primer punto de ruta. Estamos aquí en Anapa. Y el primer punto de ruta al que vamos a ir, vamos a volar en visual hasta la playa, hasta el mar. Y luego vamos a ir hacia este primer punto de ruta, que es 420 aquí. Este NBB. Bien, volvemos. Para esto sí que vamos a utilizar esta radio. La vamos a poner en comp. Vamos a bajar el volumen. Para que no dé... Hostia, le di esto, no sé lo que es. Vamos a bajar el volumen. Y era 420. Vamos a seleccionar la segunda posición, que va de 640 a 310. Y luego con el tuning vamos a seleccionar 420. Veréis aquí que sube la... 420 se desarrolla de ahí. No sé si me dará señal todavía, pero en principio... Si me da señal, bastante potente. Y aquí me indica en el radio compás. No, no me indica bien. Ya cuando nos vayamos acercando nos indicará mejor. Bien, lo que voy a hacer ahora es a darle a este botón para que me coloque el HDMI, o como se llame, en función a la brújula. Veis que me indica norte ahora mismo. No está muy esclavizada, digamos. Ah, coño, claro, porque... Es a donde apunta mi avión, exactamente. Mi avión apunta a 240, es correcto. Vale, vamos a probarlo ahora así. Y luego vamos a coger un rumbo. Lo pone aquí el debrief. El brief. Una vez que despeguemos, vamos a coger rumbo.
Pero espera, vamos a utilizar otra cosa. Porque ahora lo voy a utilizar para hacer el circuito a la hora de volar. De despegar. Vamos a meterle potencia. Un poco de luz. Ponemos las luces de taxi y de... Hacia la izquierda primero. Estamos utilizando el combustible extra. Opa. Ah, no pedí autorización de rodaje. Se me olvidó. Bueno, vamos a luego pedir la autorización de despegue cuando estemos alineados en pista. ¿Hacia dónde es ahora? Seguimos hacia la derecha y creo que es otra vez derecha. Cuidado con el embalaros con este avión que frena muy mal. Vale, la peña quiere venir a ver mi avión. Has it that you've created a nightmare for a security coordinator this morning, but it's worth it. I'm sure you gave the civilians some renewed hope in this drawn-out, godforsaken war we're in. Vale. Parece ser que la gente está muy excitada con respecto a mi avión. La verdad es que hace taxi bastante bien. Fijaos en el freno. Es un freno como de bicicleta. Es parecido al de todos los aviones rusos de época. Lo que hacía era derivar. Hay un indicador de presión hidráulica que está allí a la izquierda detrás del throttle, ¿lo veis? Que indica, hostia, según vas girando te indica cuál de las dos. O sea, tú giras un lado, giras y luego frenas. Entonces, según llevas la posición de los pedales, frena más una rueda a otra. Son diferenciales, pero un pelín distintos a los aviones habituales que tenemos, que simplemente presiona, tienes un freno para cada pie. Este es un solo freno, pero según la posición del rudder frena más un lado u otro. Una vez que le coges el truco es bastante sencillo. Hay un helo ahí. Enough tower, this is trainer 7. We heard there's somebody down there creating quite a stir with some old airplane. Mind if we come on over and take a look? ¿Alguien quiere venir a echar un vistazo a mi avión? Take a peek. Trainer 7 and Alpha Tower. Word spreads pretty quickly, I guess. You're clear for a low approach over the ramp. Stay north of runway 22 at all times. Traffic for you is three trainers departing from runway 22 and a helo, no altitude just south of the field. Vale. Vale. Este va a hacer una pasadilla ahí para verme el avión. Kidding. Would you look at that? Never thought I'd see one of those outside of an exhibit. And to think, those things first started flying when my grandfather was still a boy. Hey you, if you're on frequency and can hear me, great work with that restoration. We need your help more than ever too.
Vale, me estás diciendo que necesitan mi ayuda y que muy bien con la restauración. ¿Están despegando algunos aviones? Es que mi 15 es una preciosidad. Ya han hecho un trabajo muy... El skin que usan es muy bonito. Pero voy a cortar un poco, porque me estoy embalando. Mira. Obviamente ese escudo en las alas es absolutamente ficcional. Y vamos a ir poniendo flaps de despegue. Más que nada porque voy con los Jettison Drop Tanks. Que por cierto, voy a poner aquí este indicador que me pone verde. Yo creo que esto es si los puedo soltar. Esto es para soltarlos, pero lo voy a dejar activo. Porque todavía no entiendo muy bien cómo funciona lo de los Drop Tanks. No sé si hay algún indicador que me diga cuándo están vacíos. En principio, imagino que en cuanto el principal, que es este, empieza a bajar, el indicador empieza a bajar, eso me indica que el depósito principal está empezando a ser utilizado y por tanto los auxiliares ya los puedo soltar. Una vez que puedo hacer eso, ya que tengo aquí el fusible activo y ahí el botón de seleccionado, el drop tank, le doy a este botón rojo de aquí y suelta los drop tanks, pero lo haré cuando estemos a punto de llegar. Esto lo he leído y lo único que me dice es que hay que darle a on para soltarlos. Pero yo no sé si es porque te indica, porque aquí pone drop tanks. Pero no te dice si el verde significa que están vacíos, si el verde significa que están llenos o qué. O que están seleccionados. A lo mejor solamente es para el release. Un helicóptero, eso es un Mil mi 24. Es un hint, no es un hint, es uno de estos de grandes rusos del estilo. A ver lo que pone aquí. Es que no pone nada. Drop tank signalization. O sea, te da señal del drop tank, pero ¿qué? ¿Señal de qué? ¿De que lo puedes soltar o de que no lo puedes soltar o qué? Bueno, yo por si acaso lo dejo activo. Bien. Opa, que se me queda parado. El radioaltímetro no lo tengo enchufado, por cierto. Ahora sí. Y vamos a entrar en pista. Y para eso voy a pedir autorización para despegar. Antes de entrar en pista. Que la pista está ahí a tomar por culo. Es que no lo pueden hacer más lejos, ¿no? Just to make sure everything on your aircraft is functioning properly. We can take a look at your airplane from the tower here and spot anything that might look out of place. Pero no me dice si tengo que hacer a la izquierda o a la derecha, pero bueno. Bien, antes de entrar en pista. F5 F1 Анапа, первый взлет.
Ah, debe ser una vez que entre. En teoría, es antes de cruzar aquí. Tengo que pedir permiso para entrar en pista. Voy a parar, voy a intentarlo. Анапа, первый. Взлет. Один. Анапа. Взлет по готовности. Vale. Подход по схеме. El QFE 752. Es correcto, ya está seleccionado. 752. Venga, entra, coño. Alineamos con pista. Y lo que voy a hacer ahora es girar para poner el rumbo de pista que tenemos ahora aproximado para que me ayude a hacer el pattern. Bien, clavamos los frenos, potencia, recarretear, velocidad, trims al cero. Por cierto, la luz blanca esa de la izquierda me indica que los trims están al cero. 300 arriba. Opa, subo un poquitito el avión, corto gas. Para subir el tren tengo que quitar esta mierda, subirla. Vale, vamos a iniciar un viraje a derechas. Para que me vean desde torre. Ha subido el tren. Y bloqueamos. Vamos a subir los flaps. Flaps arriba. Circuito. Compruebo desde fuera que todo está bien. Vamos a 100 metros, vamos a subir un poquito más. Vamos a virar a derechas y ya nos vamos. No entiendo muy bien yo lo de este loop. A ver si es que lo estoy haciendo mal o algo. Tengo un paroncillo. Vale. Estamos en rumbo de pista. En los markers ahí. Y nos vamos al mar y vamos a virar izquierdas para seguir la ruta. Vamos a ascender a 7000, que es lo que me pide. Metros. Esto va en metros, a diferencia de otros aviones occidentales. Venga. Pues ya está. Ahí tenemos el altímetro. Estamos a 500 metros. Venamos a izquierdas.
Hasta Napa, ¿qué me había dicho? Perdonad, voy a mirar el briefing. Hasta Napa me he dicho 2900, no. Esto es la distancia de la Waypoint 2, 7000. 2800. Nada, hasta la ciudad aquí, nada. 600 kilómetros, vale. A 7000 me dice que suba. Vamos siguiendo la línea de la costa. Si os fijáis en el mapa, hemos salido de aquí. Vamos a seguir la línea de la costa hacia Novorossiysk. Podemos poner alguna de estas radiobalizas de 1000 kilohercios, pero por no cambiar voy a dejar ya la de 420 que está ahí. De hecho, lo que me decía, lo que podía haber puesto era los rumbos aquí, marcar el rumbo. Ahora mismo vamos a un rumbo 130 aproximadamente, lo podemos marcar aquí 130. Entonces marcamos el rumbo 130 y con el avión lo vamos siguiendo. Mira, a esta altura ya me coge la radio baliza. ¿Veis? Me marca el 420 que tenemos seleccionado aquí. También si hay algún problema le puedes dar volumen. Son tres puntos, una raya. Entonces lo que haces es, te abres el mapa. Mira cómo indica que estamos cogiendo combustible. Digo, oxígeno. Son tres puntos y una raya, ¿no? F10, a ver si me da la información aquí. No, no me la da. Bueno, en teoría estamos cogiendo esta radio baliza. Así del volumen. Estamos a 4000 pies, metros. Ah, no, la radio baliza sigue cogiendo, no cogiéndola bien. Sí, la coge. Puede haber alguna desviación, pero fijaos que ya me la marca. Cuanto más cerca estemos, más fija estará. Este avión obviamente no tiene piloto automático ni nada por el estilo, pero al ser un avión de propulsión a chorro, un jet, bueno, pues no tiene lo que suelen tener los aviones de hélice. Tiene un ligero... Los aviones de jet siguen teniendo una turbina interna, sobre todo estos que son tan potentes. Y sí que tiene un ligerísimo desplazamiento, un ligerísimo par. Y en este caso yo creo que es hacia la izquierda. También puede ser el viento. Pero prácticamente van como velas. Mira, suelto las manos y va perfecto. De todos modos, se puede trimar de alabeo. El botón está aquí detrás. ¿Pero a qué velocidad voy? 600, 700. Una es la indicada y otra es la true.
o sea, a atravesar la nube. Seis mil, ¿no? Me había dicho. Vamos a mantenernos a 6.000. No, ya 7.000, perdón. A ver, lo que os decía, el trimado de Alabeo está ahí, es ese botón, esa palanquita, ¿veis? Izquierda-derecha. Y el de... Y este de aquí es el de profundidad. Mira, se me acaba de apagar la luz de los drop tanks. Eso probablemente indique que ya los tengo vacíos, ¿o cómo es el rollo? Cuando empiece a utilizar de aquí es cuando los soltaré. Los he apagado, ¿no? Sí. Trimamos para que aquí el indicador de velocidad vertical esté a cero, variómetro. Seguimos marcando la radio baliza ahí. Vamos a marcar aquí la dirección que llevamos para no desviarnos. Big, this is radar control. Just letting you know so that you're not startled. But there's a friendly approaching you from your 4 to 5 o'clock. Mira, se nos acerca un friendly. Por ahí, desde las 4 o 5. Velocidad True Air Speed 850, que era lo que nos marcaba. A ver si me coge. Hostia, que estoy subiendo, voy a bajar un poquito. Tengo todo el clima abajo, macho, y esto no baja. Qué flotabilidad. Well, what do we have here? We heard that you'd be flying this route today. We had to come by and see it to believe it. Lo que tenéis ahí a la derecha es un MiG-31. MiG con MiG. ¿Qué va a venir conmigo en formación?
Ahora ya estamos en altura. Seguimos yendo hacia la radio baliza. C10, vamos a ver por dónde vamos. ¿Veis? Estamos a punto de acercarnos a ella. Y una vez que nos acerquemos a ella, tenemos que seleccionar la siguiente, que es esta, 381. Se nos pira este. La rivaliza ya la estamos pasando. Como veis, la aguja va para el otro lado. Significa que la hemos cruzado. Entonces, ¿qué dije que era la siguiente? 381, ¿no? Cambiamos aquí. 381 era, espera. Joder, no me acuerdo ahora. 381. ...390... ...380... ...1. Ahí la tenemos. Y veréis que ahora me vuelvo otra vez a coger la siguiente radio baliza. Vamos hacia allá. Tendremos que ir ya cogiendo la siguiente radio. ¿Os acordáis que habíamos mirado aquí? Vaya. La siguiente frecuencia era 4... No me acuerdo ahora. ¿Cuál era? Briefing. La siguiente frecuencia es 405. Y corresponde 405 a 162. Y vamos a seleccionar ya la 162. Mira que bien me venía aquí un piloto automático para no caer 500 metros. La 162. Ahí la tenemos. 162. Este es como tuve que ajustar. Y aquí la 162 también. Mira, ya lo estoy haciendo. Ah, mira, me daba la información ahí. 162. Compramos atrás. 162. Vale. Bien, seleccionamos Sochi. No me funciona el botón, no sé por qué, me pasó antes eso. Le damos aquí al botón. Es este botón de aquí. ATC F5. Sochi es F2. En acercamiento. Vale, 1.2. Distancia 90. Vamos a empezar a descender. Y para eso lo que voy a hacer es poner los aerofrenos para no coger mucha velocidad. Se me enciende ahí una luz. Mira, ahí, al abrir los air brakes. La luz amarilla de que puedo soltar. Debe ser por velocidad. Pero todavía no tengo. No se está utilizando este depósito, con lo cual no tengo ningún problema. Un
estoy bajando. Son 90 kilómetros, me decía. A ver cómo estamos en el mapa. Ah, se había otro ahí. Hasta Sochi aún no hemos llegado hasta Sochi. Mira, había este y había este de 307. Vamos a quitar los aerofrenos. Vamos a meternos a 4000. No sé qué pasa, que me he quedado sin algo porque no me funciona. Hay botones que no me funcionan del joystick, entre ellos el trim. Me funciona aquí pero no en el joy, no sé por qué. ¿Será que le he dado? ¡Ah! Ya sé por qué es. Ahora tenía pisado con el aerofreno. Sochi no tiene NDD ni nada, entonces tendré que hacerlo a ojo. Ya tenemos la pista allí, la estoy viendo. Esa es la ciudad y ahí está la pista. Voy a abrirme al mar. Voy a bajar un poquito más. Metros. Sabes que podía quitar la retícula que no está haciéndome nada. Landing light. No sé cuál es ahora el botón. Sight. Ahí. Y voy a soltar los drop tanks, aunque solo sea para aterrizar sin ellos. Sueltos. ¿Veis ahora que no los llevo? Vaya. ¿Veis que ya no los llevo? Bien, este avión aterriza a unos 270 km por hora, bastante rapidillo, y hay que aterrizar con aerofrenos, porque si no, no lo paras. Con estos frenos de bicicleta que tiene, vamos a quitar el seguro para luego no tener problemas. Es para comprobar, ¿no? Sí. Veréis que ahora ya el depósito principal empieza a bajar. Podía haber aterrizado con los estos puestos, ¿eh? Era solamente para que vierais cómo se sueltan. Y de hecho, una vez sueltos, ya se puede quitar el drop tank de aquí también.
Ahora no me acuerdo qué botones. Y no me voy a pasar de mirarlo, que ya estamos al final. Si quito la guarda, pum, me coloca en posición de disparo. Pero eso es una cosa que tienes que seleccionar tú, ¿eh? Estos son las luces. No sé si se encienden aquí o se encenderán por aquí. Tiene que haber algún reostato más. Creo que hay otro aquí. Sí, para luces. De paneles. Bueno. Vamos a seguir descendiendo. Y cortando motor. Vamos a 600. No sé a qué velocidad puedo empezar a bajar los flaps. Si os soy sincero. No me lo he mirado. Pero intentar aterrizar como se aterrizan todos los aviones. Con cuidado. ¿1500? Vamos a poner el freno para irnos frenando. Para eso tengo que meter potencia, obviamente. No sé si esto se hace así, para variar. Mil metros. Podré bajarlos a 400. La primera etapa. No sé a qué velocidad entra en pérdida. Tenemos la pista ahí. Uy, el zoom. Cada vez que le hago zoom, se me van las FPS a tomar vientos. Vale, primera posición de flaps. Yo sé que hasta 250 puede ir. Solicito permiso para aterrizar. Ahí está. 270. Vale. Segunda chisma de flaps abajo. Landing para abajo. Three greens. ¡No! ¡Coño! Ahí. Lo que quería era simplemente bloquearlo. Le di al botón de la G y me lo sube entero, vale. Voy un pelín bajo. Vamos a mantenerlo. Que voy un pelín bajo. Voy muy bajo. Joder, voy a 200 metros. Voy muy bajo. Tengo que ir a 500 mínimo. Vale. Tengo landing lights y taxi lights.
poco desviado de pista, joder. Primer marker. Un poco desviado de pista. Flair, un flair a tomar por culo. Vale. Aplicamos freno con cuidadito. Quitamos el aerofreno. No, todavía no. Vamos a quitarlo cuando paremos el avión. Vale, ahora ya puedo quitar. A ver si me he quitado. Welcome to Sochi, Big. From now on, your call sign will be Relic 1. Feel free to park anywhere on the northern ramp. We have a team of mechanics assigned to you that are awaiting your arrival. Vale, no, Northern Ramp. ¿Cuál es la... ¿Cuál es la Northern Ramp? ¿Cuál es Northern Ramp? Un segundo. Ah, you have successfully completed this mission. Vale. Subimos el... Y esta primera misión, muy sencillita, ya la habéis visto. Una forma de comenzar el, de empezar con el este avión, con el MiG-15, que es una chulada, que se vuela realmente como un avión de la Segunda Guerra Mundial. No tiene más complicaciones, ni electrónica especial, ni nada. Ahí están los mecánicos esos, o qué. Mira, mira, hay gente ahí por todas partes. Tropas ahí moviéndose. Vamos a aparcarlo aquí entre estos dos. MiG 31 o son MiG 21, estos son. No, MiG 31. Aquí mismamente. ¡Hala! Bueno, la aparqué un poco chuchurriamente. Y, hostia, se me quitó. Se me olvidó quitar la guarda todo el tiempo. Ahora mismo pondríamos... bueno, quitaríamos el combustible. Perdón, el aire, lo cerraríamos. Abriríamos la... Claro, que tiene que tiene que irse, ¿no? El aire. ¿Cómo se hace? No lo sé. ¿Cómo se quita el oxígeno? No lo sé. Cerrándolo así. Ajá, efectivamente. Verú principal F-11. Persona de tierra. Grupo de tierra. Conectar. F8, persona de tierra. 4, calzos. Una vez que tenemos los calzos puestos, podemos ya quitar la batería y el generador, porque tenemos electricidad. Para apagarlo simplemente, imagino que cerramos la válvula de combustible.
Y una vez apagado el sistema, quitamos todos los sistemas eléctricos. Voy a ver si con la radio puedo decirle alguna cosa más. F5 ATC. Nada. Y esto no se apaga del todo. Debe haber algún botón para apagarlo. Que no sé cuál es. Esto es para la mira. Bueno, pues me falta el botón de apagado, no sé cómo se apaga. Ah, no, esto es la GPU, lo que suena es la GPU. Porque si ahora le digo al tío... ya verás, que apague la GPU, se apaga ya el avión. F5 ATC. No, miento. Es el personal de tierra. F8. Vamos a apagar ya la radio. Grupo de tierra, desconectar. Tenemos los calzos. Todo desconectado. Esto debe ser ese camión de ahí, es que está haciendo ese ruido. Y bueno, ya está. Esto ha sido terminar la misión y espero que hayáis disfrutado de esta primera misión. Y nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, a la 13 Coacolo. Hasta el siguiente vídeo.